damos la bienvenida a nuestro noticiero local Acontecer Granadino, donde seguimos contando los principales sucesos de nuestro municipio. Soy Lady Ramírez y estos son nuestros titulares. Joven granadina impulsa jornada de esterilización de perros callejeros. Nuevo servicio en la parabólica permite escuchar las 5 emisoras más reconocidas del país. Ya está en funcionamiento el nuevo puente en la vereda Bahitos. Continúan trabajos de pavimentación en la Villa La María. Revista La Viga en el Ojo llega a su edición número 50. El 4 de agosto se realizaron las eliminatorias para el Festival de la Canción. Se instala el Consejo de Cultura del municipio. Consejo Territorial de Planeación se reúne para analizar gestión del plan de desarrollo. Familiares de personas desaparecidas son apoyadas por la Defensoría del Pueblo. Niños y jóvenes participan en el Club de Lectores de Inejago. Estudiantes hacen homenaje a la bandera. EPM adiciona postes para mover las líneas primarias de electricidad. Aquí comienza su noticiero local Acontecer Granadino, la noticia con sentido social. Le contamos lo que usted necesita saber sobre nuestro municipio. Una joven granadina fue la impulsora de la jornada de esterilización de perros de calles y de familias de bajos recursos que se realizó el pasado 29 de julio en La Pesebrera. La iniciativa de una joven granadina recogió los frutos esperados. El día 29 de julio se desarrolló una jornada de esterilización a perros callejeros y de familias de bajos recursos en la propiedad privada La Pesebrera. Bueno, para esta jornada buscamos el apoyo del municipio, que no fue pues mucho el apoyo que nos dieron. Entonces buscamos más bien personas particulares, buscamos empresas. Entonces la cooperativa Cogranada nos ayudó con 20 perros para la cirugía de 20 perros, nos ayudaron algunos comerciantes dándonos cuido para los perros o cobijas viejas, personas así pues del mismo pueblo nos ayudaron. Estas jornadas de esterilización se logran gracias a la donación de personas y empresas particulares. Por cada 35 mil pesos donados, la corporación realiza la esterilización de un animalito. Para estas esterilizaciones nos buscamos la ayuda primero de un concejal, el concejal Álvaro Munera de Medellín. Él nos dio pues la asesoría y nos contactó con una fundación que se llama Raya. Ella es pues la que nos dispuso los veterinarios, que nos está haciendo los procedimientos, nos está dando pues la droga a muy bajo precio, y gracias a ellos pues se pudo realizar esta labor también. La corporación es una entidad que viene trabajando desde hace casi 10 años en Medellín, en el trabajo, la educación hacia un trato ético hacia los animales. Desde hace más o menos un año y medio comenzamos a realizar jornadas de esterilización en los municipios de Antioquia, porque sabemos que la problemática de sobrepoblación canina y felina en la mayoría de los municipios es muy alta. Medellín ya afortunadamente tiene un apoyo local, un apoyo de parte de la alcaldía, del consejo, pero en los municipios sí falta mucho apoyo desde el punto de vista de las alcaldías. En nuestro municipio, Diana Noreña fue la encargada de realizar las diferentes gestiones y recibió la colaboración de personas del municipio, comerciantes y un aporte considerado de la cooperativa Cogranada. Quisimos hacer la jornada porque hemos visto que en el municipio se ha venido creciendo este problema de perritos callejeros. Además es un problema de salud pública que tenemos que controlar. El objetivo es pues acabar con los perros callejeros, porque sabemos pues que no podemos recogerlos a todos, es muy difícil, no hay plata. Entonces quisimos mejor esterilizarlos para que no siga creciendo el problema. Estamos aquí, tuvimos muy buena acogida, tuvimos 40 personas inscritas, hay más que quieren inscribirse, pues ya no podemos inscribir más porque no tenemos la plata, pero esperamos pues que en una próxima oportunidad se hagan otras esterilizaciones y podamos seguir pues controlando el problema. La esterilización es una cirugía que se les hace tanto a machos como a hembras. En el caso de las hembras se retira los ovarios y el útero para evitar que continúen entrando en calor y quedando preñadas, tanto a perras como a gatas. En el caso de los machos se retira los testículos para evitar que sigan preñando hembras. La cirugía se deja unos punticos después del procedimiento. Los punticos normalmente a los 10 días, 15 días se caen. Se les debe dar un antibiótico y un analgésico que se les está entregando la formulita a cada uno de los propietarios y hacer una limpieza con isodine de la región pues, de la heridita donde se realizó la cirugía.
Los cuidados principales es evitar que se vayan a retirar los puntos y a viscerar, pues a salir las vísceras. Entonces hay que tener mucho cuidado tratando de taparle con una camisetica o con una fajita para evitar que se vayan a morder y a arrancar los punticos. En total, se realizaron 40 cirugías. Los dueños de estas mascotas reconocieron la importancia de jornadas como estas y agradecieron a las instituciones y personas que los apoyaron. No, pues yo vine a hacer operar la perra, que oí decir de la brigada, pues que había una brigada de perros tales que para hacer operar los animales, y me pareció muy importante, muy bueno, porque es que una perra verdaderamente eso está dando crías para cada 4 o 5 meses, es muy ligero, entonces eso es muy horrible. Y uno tener perros para tirarlos por ahí a morirse de hambre, eso es muy, como que no me gusta eso, entonces muy bueno, me parece muy buena la idea. Y uno que quiere los animales, le parece muy buena, me pareció muy buena la idea. Ah, muy buena, porque los perritos quedan esterilizados y los perritos también. Un programa muy bueno. Estoy muy contenta y muy agradecida por la actividad que están haciendo con los perritos, un beneficio para todos muy grande, y para invitar a las demás personas que no alcanzaron para que en otro momento puedan hacer la cirugía de ellas también. Porque así evitamos de que de pronto se vuelvan tan callejeritos, de que haya más alta reproducción. Yo no espero a los perros para que vengan aquí a la mayor de Gran Antioquia. Aquí la pelaré a mi bolsillo. ¿Qué está haciendo? Cuénteme, ¿qué está haciendo? Aquí estoy jugando a la perrita, para que no, pues, por tiempo me dejó mucho. Y por eso hay que cuidarla mucho. Y por la noche hay que darle la pasta para que no se vuelva. El llamado es para que todos los granadinos cuiden y respeten a todos los animales. Eso, una invitación para la gente que maltrata a los animalitos, que no los maltrate, que los cuiden más bien de maltratarlos, ¿sí o no? Es muy bueno uno cuidarlos, y un animal muchas veces cogen vicios, es por falta de uno darles comida, porque yo he tenido muchos perros y a mí no me han cogido vicios, porque pues, verdaderamente uno les da buena comida. Sí, muy bueno que los cuiden, porque esto es un trato de mucho cuidado para el bien de la comunidad y de nosotros. La mejor forma de controlar sobrepoblación canina y felina es la esterilización. En ningún momento apoyamos el sacrificio masivo ni ninguna de estas prácticas. También promovemos la adopción de animales de compañía, no estamos de acuerdo con la reproducción para crías, pues para venta de cachorros. Muchos de los animales están muy bien en nuestras manos, pero no vamos a saber cómo van a estar los hijos que van a tener. Entonces lo ideal es evitar esa reproducción exagerada con estos procedimientos como la esterilización. Bueno, invitamos a todas las personas del pueblo que tengan perritos, que no los dejen en la calle, porque están ayudando a que este problema crezca. Sabemos, pues, de la investigación que hicimos para recoger los perritos para esta operación, nos dimos cuenta que casi todos los que están en la calle tienen su dueño, pues su dueño entre comillas, porque un dueño que los deja en la calle, que los deja dormir en la calle, que no les da comida, entonces ¿para qué tienen ese animalito? Que sean responsables, que si van a comprar un perrito o un gato, que sea para tenerlo bien, para tenerlo en su casa y no para botarlo, porque ellos también sienten, ellos también les da hambre, entonces hay que cuidarlos a ellos. No queda más que agradecer a cada una de las personas e instituciones que ayudaron a que esta jornada se desarrollara exitosamente. De esta forma, se controla un poco el aumento de perros callejeros en nuestro municipio. La Asociación Comunitaria Parabólica de Granada lanzó el servicio de canales de audio con 5 de las emisoras más escuchadas en el país. 37 semanas, 14.610 días, 350.633 horas, 1.262.277.040 segundos de ciencia. Ave azul, ciclón bananero, señor Pomares, porque son de Pit, son que remoquetes del periodismo deportivo en su momento. Desde finales del mes de julio, la Asociación Comunitaria Parabólica de Granada está ofreciendo un nuevo servicio a sus usuarios. ¿En qué consiste este nuevo servicio? Consiste en que vamos a tener 5 canales de audio, canales de audio donde van a poder escuchar 5 de las emisoras más sintonizadas en todo el país. Ellas son: en el 52 va a estar Radio 1, en el 53 va a estar La W, en el 54 Caracol Radio, en el
55 va a estar la FM y en el 56 RCN Radio. Para que este servicio llegara a sus hogares, pues se debió hacer algunas adecuaciones en la parte de las antenas de nuestra parabólica. Es así que se tocó instalar una nueva antena especial que recepcionara del satélite estas emisoras, mostrando ahí con esa actividad que la recepción de la señal de estas emisoras es un poco complejo. Por eso tocó instalar esta nueva antena que tiene un diámetro de 1,50, que es la que va a bajar la señal y luego se va a canalizar a través de estos canales de audio. Esta modalidad de canales de audio pues no es nueva para la televisión por suscripción, pues DirecTV, UNE, Telmex, diferentes sistemas grandes de televisión pues también tienen esta modalidad de canales de audio, porque pues muchas personas pues son radioaficionadas y les gusta pues la radio, y es por eso entonces que este convenio pues llegará a fortalecer y a ofrecer un servicio más integral. Diferentes factores influyeron a la hora de decidir ofrecer este nuevo servicio en el municipio. Se logra dar por varias razones. Uno, porque vemos que en el municipio de Granada sintonizar este tipo de emisoras es un poco complejo debido a que las montañas impiden que la señal llegue. Segundo, porque vemos que son emisoras que a la comunidad pues les gusta, y hay muchas personas que les gusta informarse a través de la radio, a través de las noticias que da la radio, y es por eso que estas emisoras que gozan de mucho prestigio pues van a poder escucharlas a partir de ese momento todos los televidentes o todas las personas que en sus casas tienen la señal. Importante contarles, este servicio, estas emisoras se tiene y toca hacer un contrato directo con las empresas, con las emisoras y con los que comercializan pues este tipo de servicios. O sea que este es un servicio también contratado, que toca negociar con estas antenas, porque todos los diferentes servicios que tenga nuestra parabólica pues deben ser negociados y deben ser convenidos directamente con los proveedores. La comunidad granadina recibe con agrado este nuevo servicio y expresan que fue una buena idea programar estas emisoras en el sistema de televisión local. El servicio de la parabólica es maravilloso, o sea, tiene muy buen servicio, muy buena señal, todo muy rico. Y lo de las emisoras nuevas, apenas porque me di cuenta, y es maravilloso uno saber que ya, no aparte del radio, tiene uno también muy rico para escuchar en el televisor y escuchar información de las noticias de todo lo que pasa y todo en el país. Está muy rico. La nueva oferta de canales de audio que nos ofrece la antena parabólica me gustan muchísimo, porque son emisoras que por lo general son muy conocidas en toda Colombia, y aquí era muy difícil de cogerlas en nuestra comunidad. Entonces me gustan mucho esa nueva oferta, esa nueva opción que nos da la antena parabólica para el entretenimiento de nosotros, y a la vez nos sirve para informarnos y saber lo que está aconteciendo en nuestro país. Me parece pues un sistema muy agradable de oír radio en Granada, ya que este pueblo es muy difícil para conseguir emisoras de radio. Entonces es un buen servicio porque tenemos 5 emisoras nuevas que nos ayudan para estar mejor informados, porque son fundamentalmente emisoras habladas, y solamente hay una musical, y esas nos dan mucha información desde el punto de vista noticioso y de la realidad nacional e internacional. Me parece muy bacano que estén poniendo pues canales con audio, pues para poder escuchar cosas además de la emisora local, y ojalá sigan poniendo pues más variados, pues puede ser emisoras de rock, de música más alternativa. Me parece una cosa muy importante, porque es que las cadenas de radio hacen falta, y como aquí en Granada no tenemos normalmente la señal por radio, ya por televisión queda muy buena, muy chévere, porque es que son canales de noticias, son muy interesantes, son programas que ayudan a llevar más a la comunidad cosas más buenas, a mantenerse mejor informado uno, no solo las mismas noticias de todo lo de televisión a toda hora. Parece excelentemente la nueva programación, muy buena. Muy bueno, muy interesante, porque la radio nacional, como FM y eso, nos da a conocer sobre las problemáticas y lo que está sucediendo en el país. Muy interesante, muy importante y valioso pues que la parabólica esté en esa tónica de actualizar y de brindar un mejor servicio a la comunidad. Recuerda 489-0030.
Acciones como estas son las que se realizan desde la Asociación Parabólica para continuar brindando un buen servicio a todo el municipio. Para Acontecer Granadino, informó Maribel García. Ya finalizó la construcción del puente en la vereda Vaditos. Los trabajos se realizaron en el tiempo establecido dentro del contrato. Desde el día 24 de julio está en funcionamiento el nuevo puente en la vereda Vaditos. Estamos realizando acá, terminando de realizar la construcción del puente de Vaditos, en el kilómetro 1 más 350 en la vía Granada-San Carlos. Con el presupuesto que salió para este contrato, ejecutamos todo lo que es el puente y los accesos. Es un puente de una longitud de 24 metros, un ancho de 8 metros, se deja totalmente terminado. Vamos a asfaltar hacia el costado Granada, aproximadamente 110 metros, y hacia el costado San Carlos, 24 metros lineales. Estamos poniendo un espesor de 8 centímetros de carpeta asfáltica. Esa carpeta asfáltica es MDC2 tipo Invías, ¿sí? Esta carpeta asfáltica lo que hace es impermeabilizar y cubrir la parte de base granular que tenemos en el piso. Entonces acá eso se pone más o menos a 120, 130 grados centígrados de temperatura. Se pone con este equipo que ven acá atrás. Este equipo es una Finisher, 780. Ella simplemente extiende el pavimento y con el equipo que vemos acá atrás es un vibrocompactador. Este vibrocompactador tiene 17 libras de presión, él densifica hasta un 100% la mezcla con vibración. Eres mixto, tiene rodillo y en la parte de atrás tiene llanta para sellar. Conozcamos qué trabajos realizaron en la construcción de este puente. Las actividades más representativas en este contrato fueron los concretos de vigas, pilas, se excavaron para la cimentación, se hicieron 6 pilas de una longitud aproximada de 8 metros lineales. Otra actividad representativa es el concreto del tablero del puente y se trataron de optimizar todos los recursos con el fin de asfaltar con el resto, tratar de asfaltar lo más que se pudo, que fueron 130 metros aproximadamente. La construcción de este nuevo puente se desarrolló dentro del tiempo establecido en el contrato y se invirtieron 523 millones de pesos. Para Acontecer Granadino, informó Maribel García. Los trabajos de pavimentación en el tramo del sector La María avanzan sin contratiempos. Desde el mes de junio se está trabajando en la pavimentación de la vía en el sector La María. Conozcamos algunos de los trabajos que se están realizando. Hemos iniciado trabajos cumpliendo con normas técnicas. Estas normas técnicas se basan en, por ejemplo, en el concreto, con dosificación 1, 2, 3, que van al 3000 de PSI. Por ejemplo, para mayor resistencia del concreto, se está trabajando con malla electrosoldada y se hace una separación del piso con panelitas, lo que llamamos nosotros panelitas en la construcción, para que el concreto tenga una separación del piso y tenga mejor adherencia y mejor resistencia. El proceso que hemos llevado, hemos hecho unos cordones, los cuales ofrecen que dentro de la obra no vayan a haber derrumbes o no vaya a correr riesgo la cabecera municipal, que es más por lo que se está haciendo esta obra. Tenemos también lo que son las cunetas, protegiendo parte de los terrenos aledaños, y obras transversales como lo podemos ver aquí en este punto, que esos son unos oídos para que las aguas se canalicen directamente y salgan a una cañada. Recordemos que la intervención de esta vía empezó desde el mes de enero con trabajos de mantenimiento. En este momento trabajan 13 personas en la obra. Para Acontecer Granadino, informó Maribel García. Usted puede ver nuestro noticiero local Acontecer Granadino todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. También nos puede encontrar en nuestra página www.desdegranada.com y en nuestro canal de YouTube, Desde Granada TV. Existe un lugar donde los sueños se hacen realidad. Con tu familia encontrarás ahorro. Papi, ¿y tú sí estás ahorrando para nuestro futuro? Claro que sí, mi amor. Nosotros ahorramos en CreaFam.
El progreso está contigo en Creafam. Cooperativa de ahorro y crédito, oh Granada, crecemos para servirte. Más de 40 años de servicio garantizan nuestra solidez. Cooperativa de ahorro y crédito, oh Granada, oh Granada. La revista La Viga en el Ojo llegó a su edición número 50. Este medio de comunicación local presenta a sus lectores cada mes una edición nueva. La revista La Viga en el Ojo es una inquietud que surge pues de nosotros, de aportarle a nuestro municipio un nuevo espacio de discusión, de diálogo, de interacción. No se trata pues de publicar verdades absolutas ni de publicar cosas científicamente comprobadas, no, es un espacio de tertulia donde todos tenemos la posibilidad de acercarnos, exponer nuestros puntos de vista y entablar como un diálogo, ¿cierto? Como un diálogo social, que sea un espacio donde se puedan discutir los temas del municipio. Me llamó mucho la atención este proyecto, ya que es, la mayoría son puros jóvenes los que están ahí dando muy buenos artículos, muy buenos editoriales. Y desde el momento que regresé a Granada, la vi y me agradó mucho su contenido. Hice la solicitud para ingresar, pero más que todo pues como para ofrecerme con el trabajo fotográfico que yo hago. A los compañeros que pertenecían en su momento, les agradó mucho la idea y me aceptaron en el grupo. Ya también colaboramos y participamos también de los contenidos, de los textos, pues damos nuestras opiniones. Pero mi labor más que todo dentro de la revista es el trabajo fotográfico. Yo inicio en la edición 9, motivado pues como por el grupo de editores, los que estaban ahí me hicieron la invitación, a mí me pareció el espacio muy bacano y en ese momento ingresé. Desde mi ingreso a la revista yo comienzo a trabajar pues más como en la parte de la distribución y de la parte financiera, pues más como a manejar los recursos mismos de la revista, tanto la recolección del dinero de la publicidad como de encargado de cancelar lo que es los conceptos de tipografía y de edición. Y en ese aspecto es donde yo he participado en la salida de la revista. Dentro de la revista En el Ojo me corresponde entonces acopiar todo el material que se va a publicar, hacer la revisión del mismo para que esté en las mejores condiciones posibles y hacer el contacto con la litografía y con la diseñadora, enviarles el material, hacer las correcciones, estar pues como al tanto de la parte del diseño y de organización general del material de la revista. Eso es lo que yo hago en la revista La Viga en el Ojo. La experiencia de hacer la revista La Viga en el Ojo ha sido una experiencia supremamente hermosa, de mucho trabajo, de mucho compromiso, de mucha responsabilidad, de altibajos, pero sobre todo ha sido un espacio que nos ha formado mucho, nos ha enseñado mucho. Hemos aprendido a escribir, hemos aprendido a debatir, hemos aprendido de nuestros errores, hemos aprendido mucho. O sea, para nosotros como equipo editorial creo que ha sido un espacio supremamente hermoso en ese sentido, que nos ha enseñado mucho y que nos ha abierto como espacios de interacción con la comunidad, con la sociedad, de discusión de los temas del municipio y de que todos aprendamos juntos. Yo creo que nosotros somos los que más hemos aprovechado la revista La Viga en el Ojo en ese sentido. La experiencia de trabajar en la revista La Viga ha sido muy bonita y ha sido también muy gratificante, pues saber que con lo que hemos de pronto denunciado, hecho o escrito, hemos contribuido mucho a la participación ciudadana y a que la gente piense también sobre algunos temas de acontecer en nuestro municipio. Entonces esto hace que cada día la revista tenga más lectores, que a la gente le guste más tenerla, y en sus apartes y en las cosas que tenemos dentro de la revista,
siempre cada día las personas ven una manera más objetiva de ver las cosas. Pero llevamos siempre bastantes días trabajando, ya más de 4 años, ha sido un ejercicio demasiado interesante, nos ha traído muchas satisfacciones. Vemos que la acogida y el nombre de la revista, pues ya digamos a nivel local, es muy reconocido. La gente pues ya entiende y ve la revista La Viga en el Ojo y se dan cuenta que la conocen y se apropian de ella. Quise escribir en la revista La Viga en el Ojo acerca de qué es Coredi, cuál es su política, su razón de ser y qué es la labor que desempeña acá en el municipio. Con una grata sorpresa al encontrar la respuesta positiva de Didier y de los directivos de la revista, de que fuera publicado el artículo en la edición siguiente. Yo en lo personal no me lo imaginaba, porque pues obviamente yo estoy recién llegado acá y pues era un desconocido, por decirlo de alguna manera, pero las cosas no se las imagina uno, y encontré esa grata sorpresa de que fuera publicado el artículo. ¿A qué voy con esto? De que se comprueba que el periódico La Viga en el Ojo es de todos y para todos, que se le abre la posibilidad a todas las instituciones públicas, privadas, educativas, sin ningún egoísmo, sin ningún sentimiento partidario o politiquero. No, este periódico es para todos, y creo que todos tienen cabida en él, obviamente cumpliendo unos requisitos, pero tiene cabida todas las instituciones, todas las personas, de expresarse a través del periódico, de manifestar un acierto, una inconformidad, en fin, el tema que fuera, a través del periódico, de la revista La Viga en el Ojo. Es un medio alternativo de comunicación, otro más que circula en Granada, muy buena por esta. Pues me parece interesante que existan pues varios medios para que la gente se exprese libremente, porque en esta revista veo que no tiene ninguna no tiene ningún tipo de, ¿cómo se llama eso?, conjeturas o de prohibición para escribir, exponer una idea, siempre y cuando se haga con el debido respeto. Uno se da cuenta que es una revista muy objetiva, en donde de cierta manera se tocan todos los temas que tienen que ver con el municipio, sin temores a sentirse censurada la revista o a sentirse maniatada por uno u otro sector. Ellos dicen lo que es, dicen lo que piensan, tienen una autonomía intelectual y una autonomía en su editorial, que es lo que los caracteriza de las de otros medios de comunicación. Decirlo de otra manera, como en plata blanca, por decirlo así, se pone el dedito en la llaga en problemas que tiene la comunidad, pero también se felicita las buenas obras y los buenos hechos que las instituciones públicas y privadas del municipio hacen en beneficio de la comunidad. A la biblioteca llega La Viga en el Ojo, cada edición llega. Pues me parece muy buena en el sentido que le dan participación a los jóvenes. Es una revista de por sí muy juvenil, de mucha actualidad. Además le dan espacio a los niños. La parte que más me gusta es el espacio de los niños, con sus inocentadas. Y creo que lo hacen con las palabras de los niños. Me gusta, como dije ahorita, la actualidad. Nos cuentan todo lo que va aconteciendo, no solo en el casco urbano, sino en las veredas. Pues una revista muy buena. Me parece una revista muy interesante, y pues la parte que más me gusta de esta es el destape.
Pues es algo en lo que uno se entretiene leyendo, dado de que se tiran indirectas y pues cosas que suceden acá en el pueblo. Me gusta La Viga en el Ojo, me parece que tiene temas muy interesantes. La parte que más me gusta, bueno, una de las partes que más me gusta como a todo el mundo es el destape. Me gusta también la sección de eso del pincelazo, creo que se llama. También el Rincón del Poeta, creo que es la última página. En sí es muy productiva, muy educativa, me gusta muchísimo. Espero no dejen perder esa hermosa forma de escribir y no, pues ya. Me parece muy curioso y entretenido la sesión del destape. Pues aquí la gente expresa libremente lo que de pronto ve que no está bien, que hay que corregir, y es bueno para que tomemos conciencia todos los actores sociales sobre qué no está bien y qué se podía corregir, sin necesidad de tener que decir este escribió esto o esto o el otro. De manera responsable, cada uno asume lo que escribe en la revista. Pues una buena oportunidad para que toda la comunidad se informe y ojalá siga adelante, y les deseo muchos éxitos y que perduren. Yo hago la invitación para que la lean, que la adquieran, y personalmente me tocaría a mí como bibliotecaria incentivar más a los estudiantes para que la lean. Para felicitar al grupo editor, a los colaboradores, todos los que me escriben en la revista, pues ya tenemos la edición número 50. Para nosotros es un gran orgullo pues poder decir que ya llevamos 50 ediciones, es una producción bastante alta. Le tenemos que agradecer a muchas instituciones que nos han apoyado, como las cooperativas Cogranada, la cooperativa CreaFam, Granada Siempre Nuestra, el Hospital Padre Clemente Giraldo, entre otras muchas instituciones, las personas que nos publican también los avisos clasificados de las cafeterías, de los negocios, de varias partes, pues que siempre nos hacen su aporte económico. Tenemos que agradecerle también a las personas que nos escriben, que nos mandan sus materiales, sus inquietudes, a todas las personas que se toman el trabajo pues de tomar la revista, de leer un artículo, es decir, todas estas personas siempre nos están apoyando y están contribuyendo para que la revista La Viga en el Ojo opere como lo que tiene que ser, lo que habíamos dicho antes, un espacio de diálogo pues para todos nosotros, para que todos aprendamos y discutamos temas que son de interés fundamentalmente del municipio. Yo pienso que en estas 50 ediciones que llevamos de la revista La Viga en el Ojo, hemos tenido muchos aciertos, hemos tenido muchos desaciertos, muchas veces nos hemos equivocado, muchas veces hemos tenido unos trabajos muy buenos que han ayudado pues a profundizar en tema, pero lo fundamental es que la revista se ha hecho conocida, la gente la conoce, la referencia, la consulta, la lee. Creemos que la revista ha ganado espacios pues dentro de los círculos de opinión del municipio y que llega más o menos a un variado número de lectores, es decir, no nos quedamos solamente en unos ciertos círculos sociales, sino que es una revista que llega, digamos, a todas las capas y a todos los estratos de la población en mayor o menor medida, pero de todas maneras llega. Yo creo que ese es el logro más fundamental para la revista La Viga en el Ojo en estas 50 ediciones. Presentación de diferentes instituciones del municipio, se instaló el Consejo de Cultura de Granada. El sábado 28 de julio se realizó la reunión de instalación del Consejo Municipal de Cultura. El día de hoy acabamos de hacer la sesión de instalación del Consejo Municipal de Cultura. Los Consejos Municipales de Cultura son unos órganos de asesoría, acompañamiento, veeduría de la administración municipal. Fueron creados
por la ley 397 de 1997, que es la Ley General de Cultura, y son fundamentalmente un espacio de participación ciudadana para que la comunidad pues se pronuncie en torno a los procesos culturales y haga los requerimientos y las observaciones necesarias ante la administración municipal. Hacía años pues se había establecido desde el 97, luego en el 2009 pues hubo una acomodación de este consejo municipal, y pues en estos momentos ya se ha decidido para este año 2012 reactivar esta función, darle un poquito más de realce a lo que tiene que ver con las políticas municipales, regionales, estatales, que tengan que ver con la cultura, con la promoción de la cultura en nuestro municipio, y de esta manera entonces responder a la demanda que hoy nuestro municipio tiene, tanto de los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, que quieren insertarse en la cultura, y eso es lo que queremos hacer a través de este Consejo Municipal de la Cultura. Durante la primera reunión de este consejo se tocaron diferentes aspectos referentes a los procesos de cultura de Granada. También tuvimos entonces la posibilidad de hacer un análisis, hacer entonces una discusión y también conocer de primera mano por parte del director de la Casa de la Cultura sobre cómo va avanzando este proceso en nuestro municipio, y a su vez también entonces plantear lo que es el plan de acción 2012-2013 en lo que tiene que ver con el tema cultural, y también analizar, debatir y tener en cuenta los presupuestos, tener en cuenta entonces también todo lo que tiene que ver con los gastos en cultura, que lastimosamente son los recursos más castigados por parte del Gobierno Nacional, pero ahí tenemos un gran apoyo por parte de la Alianza por Granada, las cooperativas Cogranada, Creafan, y también con el presupuesto municipal se surte para cumplir todas las actividades culturales de nuestro municipio. Esperamos pues que este consejo sesione durante los próximos 4 años que es su vigencia, durante la vigencia de la actual administración municipal, y queremos que sea una herramienta que nos permita interactuar, dialogar con la comunidad y proyectar de una mejor manera los procesos culturales en nuestro municipio. A ellos les corresponde vigilar la ejecución de los recursos y hacer la veeduría para que los procesos culturales se lleven bien, se ejecuten correctamente, con toda la transparencia, con toda la eficiencia en beneficio de nuestra comunidad. Agradecer a todos los asistentes a esta primera reunión del Consejo Municipal de Cultura, que nos sirve entonces para retroalimentar, para conocer los puntos de vista, para conocer también el pensamiento de cada una de las instituciones en torno al tema cultural de nuestro municipio, y aprovechar también para decir que dentro del plan de desarrollo municipal pues tenemos una gran apuesta en lo que tiene que ver con el aspecto cultural, en lo que tiene que ver entonces con la inversión pública en el tema cultural de nuestro municipio a través de las planes, programas y proyectos que se ejecutan en nuestro municipio en favor entonces de todo lo que tiene que ver con el tema cultural. El Consejo de Cultura cuenta con 22 miembros, representantes de las diferentes instituciones y sectores del municipio. Para Acontecer Granadino, informó Faiber Salazar. El Consejo Territorial de Planeación se reunió para dar a conocer el nuevo reglamento y para analizar la gestión del plan de desarrollo. Todos los cuartos sábados del mes se reúne el Consejo Territorial de Planeación para trabajar los diferentes aspectos que a este le competen. Pues como ven, hoy hay muy poquita gente, pues esa es parte a veces de cada vez, porque tienen muchas reuniones en el municipio, pero por los pocos que hay, pues siempre se hace un buen trabajo, se hace el acta del día, se hace una reflexión y se trabaja pues no solamente con la parte legal, sino también con el plan de desarrollo, para analizarlo y ver que el municipio o el alcalde como tal le dé cumplimiento. Y vengo pues participando desde hace muchísimos años, ya hace como 13 años que estoy participando en este evento. Es un evento pues de participación para el plan de desarrollo del actual alcalde municipal, de todos los alcaldes que vienen a desempeñar el cargo. Cada institución del municipio está representada en este consejo, que se convierte en una instancia de participación en los temas públicos. Para Acontecer Granadino, informó Maribel García. Esta producción llega a ustedes gracias al colectivo de comunicación de la Asociación para el Desarrollo Cultural de Granada, con el patrocinio de las cooperativas CoGranada y CoCreafam. Visite nuestra página web www.creafam.com. El progreso está contigo en creación.
Cooperativa Grafam, crédito, recreación y ahorro familiar. Vigilada Supersolidaria, inscrita a Fogacop. Durante 50 años, Cogranada ha estado dando crédito a sus proyectos, seguridad a los ahorros y un presente con futuro. Cogranada, Cogranada. Visite nuestra web cogranada.com. Vigilada Supersolidaria, inscrita a Fogacop. Aplica condiciones y restricciones. Gracias al apoyo de la Defensoría del Pueblo, familiares de personas desaparecidas forzadamente pueden tener una vida más tranquila. Familiares de personas desaparecidas participan en proceso jurídico para conseguir el registro civil de defunción. En el 2004, cuando llegó nuevamente la Personería de Granada, se observa que uno de los mayores fenómenos que se había afectado, pues, como la situación, fue la desaparición forzada. En el momento en Granada, cuando yo salí de la Personería en el 2008, encontramos más o menos 128 personas desaparecidas. Con estas personas se inició un proceso que se llama muerte presunta por desaparecimiento, porque de las personas que desaparecen, de los que no se encuentra el cuerpo, necesariamente hay que hacer un proceso para que obtener el registro civil de defunción. Desde el inicio de este proceso, las cooperativas han subsidiado el valor de los edictos de las personas desaparecidas. Y después de un proceso, se obtiene el registro civil de defunción para que la gente pueda efectivamente, resolver su situación. La persona que es casada, por ejemplo, pueda volverse a casar, porque con el esposo anterior, como no había cuerpo y no había registro civil de defunción, la señora estaba, por ejemplo, ni soltera ni casada. O si hay que levantar una sucesión, no tenían posibilidad alguna porque efectivamente el bien estaba en cabeza de esa persona. Acompañando este proceso jurídico, también se está haciendo un trabajo psicológico con las víctimas para que entiendan que estas personas no van a volver. Pienso yo, y se piensa en general, que el delito de desaparición forzada es el más grave de todos, por cuanto no hay la posibilidad de elaborar un duelo, porque se rompe la parte social, inclusive la parte religiosa. Más en el oriente antioqueño, donde somos tan demasiado religiosos, no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de velar un cuerpo, de llevarlo al cementerio, de hacer un trigésimo, un cabo de año, sacarle los restos a los 4 años. Es decir, para los familiares de los desaparecidos es una pena permanente, constante, un dolor que nunca se les va a acabar. Inclusive uno escucha mucho decir familiares de desaparecidos que se han muerto de pena moral por el desaparecimiento de sus hijos, de sus esposas, de sus esposos. Este trabajo es apoyado por la Defensoría del Pueblo y se realiza desde el año 2004. Ya está en su etapa final. Para Acontecer Granadino, informó Faiber Salazar. Niños y jóvenes participan en el Club de Lectores de la Institución Educativa Jorge Alberto Gómez Gómez de Granada. Desde la biblioteca de la Institución Educativa Jorge Alberto Gómez Gómez se continúa trabajando con un grupo de lectura. Hace 2 años funciona el Club de Lectura. Anteriormente venían como Club Amigos de la Biblioteca. Ahora son un club de lectura, está muy bueno, muy surtido, tiene niños de la escuela, desde primero, segundo, tercero, hay de quinto, sexto a noveno. Y me gusta la hora de lectura porque me enseña a leer, hace muchas actividades. Estos niños realizan actividades de lectura periódicamente, cada 8 días. Hacemos lectura sin fin. Les leo cuentos, hacemos la hora del cuento. Este proceso busca incentivar a personas de todas las edades y darles a conocer el mundo de la lectura. De una vez hago la invitación a los demás niños que se quieran vincular a este proyecto. Es un proyecto muy bueno. Ahorita iniciamos con oratoria y liderazgo. Pues la aspiración es que los niños del Club de Lectores sean líderes, sean unos buenos oradores. Y ahí nos enriquecemos mutuamente. Es un proyecto, pues, ojalá se vinculen también los padres y madres de familia. En este momento quedan invitados todos, cordialmente invitados. Los invito para que estén en la hora de lectura los viernes a las 5:30. Los estudiantes del grado séptimo prepararon el homenaje a la bandera en el marco del 20 de julio. El 19 de julio, los estudiantes del grado séptimo realizaron el homenaje a la bandera conmemorando la independencia de nuestro país. Preparamos un homenaje con mucho amor patrio y todos los estudiantes nos correspondieron con los ensayos, con el buen trabajo. Hoy se realizó en nuestra institución 19 de julio
el 20 de julio prácticamente. Y lo hicieron excelentemente. Tanto los estudiantes que estaban observando el homenaje, como los estudiantes que eran los estudiantes protagonistas de séptimo, que eran los encargados de celebrar el evento del 20 de julio. Nos sentimos muy satisfechas de tener unos estudiantes tan creativos, tan inteligentes, tan dedicados y tan buenos ciudadanos. Veamos algunas de las actividades realizadas en este día. La heráldica con H. Según la Real Academia Española actualizada, es la ciencia que estudia los escudos, las banderas y demás símbolos que tenga cualquier ciudad, institución. A la izquierda del escudo se visualiza un enorme cielo azul, que significa justicia, fe, verdad, lealtad, claridad. Emerge entre las montañas de Granada un sol espléndido de oro, que significa constancia, luz, saber, sabiduría, riqueza. En el campo derecho del escudo, sobre un fondo amarillo claro que simboliza nobleza, riqueza y constancia, se observa el globo terrestre, que significa la universalidad, la apertura y la comunicación. Aparecen inscritas dos manos del sexo masculino y femenino que connotan la aceptación. Con un fondo blanco que simboliza pureza, integridad, obediencia, firmeza, vigilancia, vencimiento y elocuencia, aparece un libro abierto que representa la búsqueda constante y el conocimiento. Superpuestas sobre el libro se encuentran las letras griegas alfa y omega, que denotan principio y fin, es decir, Dios. Las estrellas simbolizan las circunstancias administrativas, sección A, sección B, jornada de una, jornada nocturna y jornada de la sección de la. Cuestiones de seguridad, EPM adicionó postes para mover las líneas primarias de electricidad en el municipio. En algunos sectores del municipio se adicionaron algunos postes para trasladar las líneas primarias de energía. Los parales están cambiando, no, estamos haciendo una reforma acá de cables por seguridad. Hay unos cables que no nos cumplen la norma, entonces los tenemos que cambiar. Los cambios se realizaron en sectores como el de la institución educativa, el hospital y la emisora. Se trabajó durante los primeros días del mes de agosto. Para Acontecer Granadino, informó Faiber Salazar. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por su sintonía. Continúe con la programación de nuestro canal local Baos TV. Quédense con la recopilación de los mejores momentos de la eliminatoria para el Festival de la Canción. Hasta pronto. Estás viendo Baos TV, nuestro canal, nuestra cultura, nuestra identidad.